Y aquí vamos de nuevo. Hoy es lunes 20 de julio del 2021. No sé cuántos días transcurrirán desde que Disney estrenó Luca en Disney Plus hasta que tú veas este video. Pero quiero contarte que ayer la vi y se convirtió en una de mis pelis favoritas. Y hoy desperté con muchas ganas de grabarte el proceso para hacer a Luca. ¿Te gustaría? Ven conmigo. Hola, ¿cómo va la vida? Sí, seguro ya notaste que estamos en un nuevo estudio, pero ya habrá tiempo para hacerte un room tour. Por ahora, iremos directo a listar todo para comenzar con la grabación. Estuve buscando en Pinterest algunas ilustraciones que me sirvan de inspiración y las reuní todas en un tablero para que tú también puedas verlas. También guardé algunas imágenes de Machiavelli porque también me gustaría hacerlo. Cuéntame si a ti también te gustaría. Este es mi póster favorito. Pero también me gustó este. Creo que podríamos hacer algo similar. Te quiero contar un poco de mi plan para esta figura. Comenzaremos haciendo el cuerpo de Luca con porcelana fría. Del torso hacia arriba lucirá su forma humana y de la cintura hacia abajo su forma monstruosa, tal como aparece en el póster original de la película. Una vez que lo tengamos listo, lo introduciremos en un frasco de cristal y lo llenaremos de agua para que se revele la magia. ¿Te gusta la idea? Mientras voy pensando en cómo es que haré que el cuerpo de Luca permanezca de pie dentro del agua y que la porcelana fría no se desintegre en ella, vamos a ponernos manos a la obra. Conforme fui haciendo la cara, se me metió la loca idea de cambiar el plan. En lugar de que tenga la mitad del cuerpo sumergido en el agua, lo cual me dificultaría pegarlo de pie dentro del frasco, quiero que el agua lo cubra hasta la mitad del rostro, como en el segundo póster. Así, en lugar de fijarlo al fondo del frasco, lo que resultaría difícil porque estaría en el agua, obviamente, podría colgarlo de la tapa para que simplemente flotara. Esto, por supuesto, implicaría cortar la cara a la mitad y sustituir el resto del cuerpo. Bueno, ahora tendríamos que hacer todo el cuerpo en su versión monstruo. Mientras se secan las piezas, hay un dibujo que me encantaría hacer. Usaremos una hoja, algunos colores, lápices y cinta adhesiva. Creo que ni en mis tiempos de kinder dibujaba yo tan bien. Regresando a nuestro proyecto, vamos a pintarle a Luca esa mirada con la que por primera vez puede ver la superficie. ¿Te lo imaginas? Debió haber sido muy emocionante. Le daremos un poco de color con gises pastel
y solo nos faltaría hacer ese cabello tan rizado. Para evitar que Lucas se desintegre en el agua, lo que sería una tragedia, lo recubriré con un poco de resina UV. Y en lugar del agua, usaré aceite mineral. Vamos a poner algunas gotas de color azul en el aceite. Por supuesto, no podría faltar Giuseppe. Este también lo he recubierto con una capa de resina UV. Le he puesto un pedazo de acetato para sostenerlo y lo he pegado al fondo del frasco con más resina. Ahora viene la parte más difícil. Colocamos dentro a Luca. ¡Y listo! Espero que te haya gustado mucho este video. Gracias por estar aquí. No te olvides de ser muy feliz y yo te veo pronto. Adiós.